Todo por la misma plata. En M24. Todo por la misma plata. El que avisa no traiciona. Déjate querer, te lo pido, no quiero tratarte en soledad. Estás en la cola del supermercado y al de adelante se le olvidó pesar las manzanas. ¡Verdulero! Tu pareja cree que les haría bien conocer a otras personas. Exponer esta situación nos ayuda. Tu equipo metió un gol en la hora, pero lo está chequeando el VAR. ¡No puede ser! Sin embargo, tenés una esperanza. Lugo Augusto Freire presenta Coqueto Escenario. Mutó en hinchota. Un programa con desidia y poco apego. Con pocas ganas. Coqueto Escenario. ¿Para qué? Porque para perder está la vida. Si entraba la gol. Es falso 4. ¿Cómo le decían al pibe Andorra. Carlos Valderrama? ¿Qué querés que te diga? Y cierren el orto cuando estoy hablando. Es para mí un placer el dar comienzo a la edición 784. ¿De qué? Se estará preguntando usted. Y de su emisión política deportiva partidaria. Sanitaria. Sanitaria, zoológica, astrológica, aeronaval. De preferencia. Vamos a ver. Bueno, lo anoto acá. Yo cuando vio con el árbitro anota cuando hay una amarilla. Yo lo anoto cuando hay algo positivo. Bueno. ¿Y tiene mucha para zorrilla? No, la primera. La hoja en blanco, mira. No tengo nada. Pero no, sí tipo, siempre. 2 de julio, entre bostezos. ¿Cómo la libretita de Pablo? ¿Es entre eso? Bostezos. Zorrilla, mete una, güey. Muy bien. Y Coqueto Escenario, exactamente, engalanado, con la presencia de dos. Pero personas, pero seres humanos del éter uruguayo y, ¿por qué no? Continental. Gracias. Ya no mundial, continental. Gracias. ¿Cómo lo son? Santiago Díaz. Gracias. Pintos. Muchas gracias. Está en un gran momento. Estoy en un momento fulgurante. Está, ¿qué quiere decir fulgurante? No sé. ¿Usted es consciente de todo lo que está facturando, de cómo le va a pesar en la declaración IRPF 2021? No, no, no había tenido en cuenta eso, ¿no? Piénselo, mire que salté como 3 franjas aparte. Me gustaría hablar con usted para que me diga a partir de cuánto dinero cambio de franja y eso afecta, digamos. Ah, ya está, siempre afecta. Afecta mucho. Y por otro lado, a la emperatriz de la comunicación en lo que es a la radio difusión nacional, como lo es María Belén Zorrilla de San Martín. Me encantó lo de emperatriz. Sí, muchas gracias. Emperatriz Leopoldinense, Dupay Miquel. ¿Estamos? No. ¿Sensación? No, porque usted es bilingüe en portugués. Hábleme en portugués un poco. Dígame cómo está viejo en portugués. Dudó, ¿eh? Iba a arrancar y dijo no. Diga cualquier cosa. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señor? Parece Juan Ramón. Claro, me parece, claro. Los chocatones. Dúbida. Ten obsesión positiva por hacer gol. Evidentemente. Bueno, le hablo, el COVID, ¿lo tiene el COVID? Sí, lo tuve además, lo tengo y lo tuve. Y lo va a tener siempre, pues lo va a acompañar toda su vida. Es crónico. El COVID te viene en empujes. Le viene empujes. Cada vez es peor. 1.259 casos ayer, no conseguimos bajar. Vengo bien, Pero hoy. Para el lunes. Usted viernes, hoy es hoy. Si no llega hoy, usted pierde. Yo pierdo. Y usted pierde el lunes. Y usted ya perdió. Y yo ya perdí. Yo creo que vamos a perder todo, lamentablemente. Bueno, pero no podemos bajar más. Por algo seguimos quintos en el rank COVID, el mundial donde sigue liderado. ¿Por quién? Por Seychelles. La tiene Seychelles. Sí. Pero ¿por dónde pasa la preocupación central en el mundo? Bueno, por la Delta, la variante Delta Mauro más. Le pongo un ejemplo. Delta Mauro más. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué Mauro más? No se llama Delta más. No, hay dos en realidad. La Delta y la del, pero no, la que preocupa es la Delta Mauro más. La Delta Plus, la dice que tiene como un 98%. Bueno, discúlpeme por hablar en español. No, yo no soy bilingüe como la compañía. Yo soy unilingüe. Tengo una lengua sola. No, vos no entres, ¿eh? No entres con él, porque él te está buscando. Pero si eras vos el que no creía en mí. ¡Ah, bien metida! Le pega al viejo. No me dijo nada. Sí. Anoto. 21 de julio. 21 de julio. 2 de julio. Porque 16:41 metió
Otra buena. Si mete tres buenas, es un combo. Le voy avisando. ¿Y qué gana? Y llegar un día libre. Hacerse a mi juego me llamaron. Va a tirar. Para hacerse un. No te pases, porque ahora vas a tirar para atrás. Un mapeo lunar. Un mapeo lunar. Les pongo un ejemplo. El Reino Unido. ¿Lo tiene el Reino Unido? Sí, lo tengo. 23 de mayo, 2092 casos nuevos tenía. Poquito, ¿no? Vale, para lo que es la población de. ¿Sabe cuánto subo ayer? Ah, no quiero. 27.550. Oh, la delta. Y lo lindo es que van a jugar la final del Euro con entrada libre. Un alimento no perecedero. Y en el Wembley que entran como 120.000 personas. Polenta puritas. Entra con la polenta puritas. Little Pure se llama. Así que acuérdese lo que le digo. Guarden este tweet, como decimos habitualmente. De acá a 3 semanas vuelve la cuarentena al Reino Unido. Boris Johnson muere de COVID. Y el resto de Europa se entra a pudrir de a poquito. Porque aparte, ¿qué hicieron, pillo? Ah, hagamos una Eurocopa, pero toda desperdigada, claro, por todos lados. No saben mezclar para todos lados, yo rizo. Sabe que tengo una amiga en Tenerife, por ejemplo, que volvieron las restricciones. De ¿volvieron hecho, las restricciones? Los niños volvieron para adentro, hubo una cantidad adentro de cosas sin hacer. ¡Entra el Brian! Nuevamente teletrabajo. ¡Brian, vení, Brian! Entraron el Brian. Vení que está el COVID, hijo. Pero hace 2 meses sacaron la mascarilla. Y ahora de vuelta teletrabajo, ¿vio? Mascarilla, ¿vio? Todo. Porque todo, para adelante todo lo necesario, para atrás solo lo. No. O como diría Delgado, para todo lo posible y para atrás solo lo necesario. Exactamente. Lo dije mal todas las veces, pero la idea es esa, como decía el Green Colorado. Hoy sí, hoy llegó el momento. Adelante, por favor. Dime. A ver, dígame qué tengo que hacer. No, esté tranquilo. No tiene mucha ciencia, está bastante claro. Sí, no, que puede, ¿no? A ver. Nueva sección. ¡Viva! Ahora sí. ¿Tenía alguna consulta desde el punto de vista actorístico? No, que usted me dice lo que. Ah, pero muy claro. Cuando dice SD es usted. Yo. Cuando dice BZ es usted. Okay. ¿De acuerdo? Bien. Porque pero... hoy. Sí, ¿qué? Debería estudiar un poco. No, la gracia que no estuve. Porque yo soy un actor, usted sabe que soy un actor. No, me desayuno ahora. Tenemos una nueva sección que se denomina La Historia del Trimestre. Todos los trimestres. Y ojo, anote porque grandes chances de que sea esta vez que lo haga y no lo haga nunca más, como hago generalmente. Bueno. Pero bueno, anote. Todos los trimestres voy a tener la que para mí es la mejor historia del trimestre. ¿Me ubica? Ok. Hoy tengo una historia que es espectacular. ¿Cómo decirlo sin que suene mal? Podemos. ¡Dígalo! Y yo me anoté la historia del enamoradillo tonto del año. Por decirlo de una manera, sino el de la década o el caso del siglo. ¿Por qué no decirlo? O sea que lo voy a interpretar yo. Y bueno, pasa que la chiquilina es una mujer. No tengo ningún problema. Pero que usted está mal. ¿Usted no es un enamoradillo? No. ¿Y tonto? Tonto sí. Un poquito más. Era enamoradizo difícil. Pero bueno, como la década recién empieza y el año va por la mitad, pues tampoco es que estamos recién en la mitad, vamos a dejar abierta la puerta que consigamos una historia mejor. Así que, es una buena historia para mí. A mí me gustó, al menos. Una historia que arranca de la siguiente manera. Música, por favor. Para situarnos un poquito. Mira que es una historia que tiene una producción. Tenemos efectos especiales. Música. Espero estar a la altura desde el tema de la actuación. De las circunstancias. Yeah. Claro. El nombre de la historia es este. Jeffrey y Kimberly. 2 puntos. Qué raro. Una estafa de amor. Una estafa de amor. Es como la que hicimos hoy, más o menos. Es parecida, sí, ahora que lo pienso. En España se podría llamar una historia de amor muy particular o el novio gilipollas. El novio gilipollas el novio me gilipollas. Gusta. ¿Por qué le dicen gilipollas? ¿Por qué le dicen gilipollas a Gili? Claro, Gili, el niño gilipollas. Una noche, arranca así. Una noche apacible del año 2017, el auto de Jeffrey se detuvo en el restaurante Villa Otrada. ¿Pero qué? Frenó de... va a matar el freno, así. No de golpe. Jeffrey sabía lo que quería. El hombre de 52 años había estado esperando este momento durante meses. Imagínese. Estaba emocionado de ver a su prometida. ¿Sabe cómo se llama su prometida? Kimberly. Kimberly, exacto. ¿Cómo le sabe? ¿La conoce? Me imaginé. Tengo esa cosita yo. Kimberly estaba esperándolo afuera del restaurante en la costa del Mar Negro de Ucrania. ¿Conoce el Mar Negro de Ucrania? Conozco. No, el de Ucrania, conozco el Mar Negro, sí. Me bañé. Black se sí. Bañó, bueno, menos mal. Me bañé en el porque usted perdió el olfato, porque nosotros no lo perdimos. ¿Todo con el barro y todo? Tengo sobaquinson en el sueco, juega titular. Ella, Kimberly, 20 años más joven que él,
lucía glamorosa con su cabello rubio, recién salido de la peluquería, pero recién. ¡Qué hermosura! No muy lejos estaban los que Jeffrey pensó que eran los padres de Kimberly. Subrayo, pensó que eran. Y 60 invitados, también vestidos de punta en blanco. Jeffrey. Sí, claro. Salió del coche y la multitud que esperaba comenzó a aplaudir. Al grito de bien, Jeffrey bien. Mientras el DJ apretaba play. Adelante. Momentos después, Jeffrey y Kimberly dijeron sus votos matrimoniales. Qué emoción, ¿no? Es un momento. Mira cuando te pase por eso. Ahora que vuelve la fiesta. Solo de pensarlo, mira, un nudo en la garganta. ¿Ustedes me van a sacar a bailar el vals? Sí, y yo voy a leer cuando. Yo no sé. ¿Cuándo piensa casarse usted? Y si Dios quiere, el año que viene, capaz. Ya no llego. Si Dios quiere, el año que viene, capaz. Y ya una vez no pasó. Y claro, decía, momentos después Jeffrey y Kimberly dijeron sus votos matrimoniales bajo una arcada de flores. ¡Ah! ¡Pero qué hermosa historia de amor! No, ni por asomo. Porque lo que debería haber sido el momento perfecto estaba lejos de serlo. De otro modo, no estaríamos hablando hoy de esta historia sucedida ya hace un lustro, porque les dije 2017 y estamos en 2021, casi, me dirá, casi. Son cuatro. ¿Esto es basado en hechos reales? Esto es parte del periodismo, es una forma nueva de encarar el periodismo. Ah, bien. Periodismo moderno. Lo dijo usted. Antes de avanzar, le voy a dar un poco de contexto a esta historia. Parece que Jeffrey, empresario inglés, 52 años, del rubro que usted quiera. Metalúrgico. Metalurgia, exactamente. Pues bien, andaba atendiendo asuntos empresariales vinculados con la metalurgia por Ucrania y contaba con los servicios de Julia. No de Kimberly, de Julia, que era una traductora. ¿Me interpreta? Porque el pobre Jeffrey no sabía ni ucraniano ni ruso, mucho menos, imagínese. Más difícil. Entonces ya. Uno cuando quiere, cuando tiene que vender metal, ¿qué es lo que hace la gente de la metalurgia? Vende metal. ¿A qué se dedica? Si no, necesita los servicios de un traductor. Es lógico, lo típico, sí. Buena onda, Julia, ¿eh? Mire, la rusa, después que entra en confianza, usted lo sabe muy bien. Cracks, pero sabe cómo. Bastante menos fría que el estereotipo de las mujeres ucranianas que uno tiene en la mente por haber visto mucho cine ucraniano. Nosotros somos fanáticos. Ya habremos ido a Cinemateca a ver una de cine ucraniano. Ponela ucraniana. Sí, no. Eso no es Beto. Siempre no. Lo mismo, Beto. Eso en Ucrania no. Ahí hacen de otro estilo. Espere que me perdí. Decía, un buen día, como nevaba como la gran 7, o la gran flauta, como usted prefiera, y Jeffrey, que es soltero, es un picaflor, Jeffrey, 52 años, ya para picaflor también. Ya más está medio marchita. Es como un jilguero ya. Quedó como el de Daniel Radcliffe. La pared ahí. No se podía volver a su casa porque típico. ¿Qué pasa cuando nieva? Cualquiera lo sabe. Cierran los aeropuertos. Entonces no se podía volver a su Inglaterra natal. Claro. ¿Me sigue? Con el frío que hacía. Entonces, ¿qué hizo Julia? Tomó vodka. Picarona Julia también. Pero bien, se ofreció para presentarle una amiga al hombre de 52 pirulines. No, todavía no. No se adelante. No, todavía no. Y bueno, dale, dijo Jeffrey. Y ahí nomás conoció a quién. ¿A quién le presentó? A Kimberly. A Kimberly, exactamente, que tiene 32 años y obviamente es amiga de Julia. Es la amiga que le quería preguntar. Se llevaban casi 20 años. Casi 20 años, pero bueno. El amor no tiene nada. El amor nada. No conoce nada, exactamente. Entonces un buen día fueron a un restaurante. Lo típico. Claro, tomar. Pero fueron los tres, porque imagínense, ni Jeffrey hablaba en ucraniano, ni Kimberly hablaba en inglés. Una interlocutora. Que era Julia. Lo bueno es tener una amiga que sea traductora. Sonido ambiente, por favor, del restaurante. Y tenemos todo, ¿eh? Impresionante. No, el nivel. Parece que Kimberly tenía dos matrimonios. Empezaron a hablar, lo típico, y ahí se entró a enterar Jeffrey un poco de la vida de Kimberly. Quería saber cosas. Parece que Kimberly tenía dos matrimonios fallidos encima y que había prometido no volverse a casar con un ucraniano. Bien. Aparte, con 30 años, dos. Dos, y ucranianos no. Está bueno, si uno quiere. Estoy interesado en una chiquilina, y la chiquilina dice ucraniano no, y yo no soy ucraniano. Sí. Se le complicaba, carrera. Por ejemplo, a su amigo el Facha. Que es ucraniano. Que es ucraniano. Claro, pasaporte ucraniano. Claro. Y
Es decir, tampoco es que estemos tan seguros de lo que estaba diciendo Kimberly, porque Jeffrey se basaba íntimamente en la traducción, en la mediación de Julia. Usted lo dice muy bien, la intérprete que siempre salía con eso, siempre estaba ahí, tarea por la que Julia cobraba $150 por día. 150 por día. Nada mal para una Ucrania donde el ingreso promedio per cápita está en $350. 150 por día, en tres días ya quedó echado para atrás. Cuando Jeffrey se volvía a su país, la comunicación entre Kimberly y él era más fácil. ¿Por qué? Porque aprovechaban las nuevas tecnologías. Me interpreta. La traducción de Google. Coqueteaban a través de una aplicación de mensajería llamada Viber o Viber. Vaya uno a saber que tiene una función de traducción. Yo le digo, The Pencil is Blue, y le traduce exactamente al español, que es El perro está llorando. Como cualquiera que sepa inglés lo sabe. Perfecto, ¿no? Perfecto. Él amagó con mandarle foto del petiso, dice la crónica. Pero ella no quiso. Es lógico. No. Pero una vez le dijo, me regalaste un cuento de hadas real. Y muchas gracias por eso. Creo en ti. Solo puedes darme felicidad. Te amo. Le dijo Kimberly a Jeffrey. Dice en un mensaje que le envió a Jeffrey por la citada aplicación. Por Viber. Durante los siguientes 6 meses, la nueva pareja se veía cada vez que Jeffrey llegaba a la ciudad de Odessa. En Ucrania, Mar Negro, exactamente. Claro, para vender metalurgia. La tercera ciudad más grande de Ucrania. Ojo, había comidas, veladas en la ópera. Qué lindo. Pero la intimidad, incluso los besos, estaba prohibida. Produciéndose diálogos como este. Julia, pregúntale a Kimberly, por favor, a ver si me da un besito. Dice Kimberly que no. De ponerla ni hablamos, entonces. No, Jeffrey, dice Kim que no insistas, que antes el anillo. ¿El anillo? Perfectrillillo. 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 Yo pensaba dejarlo para un pasillo posterior, pero... No seas tonto, se refiere al matrimonio, al anillo de matrimonio. Fuera del matrimonio, nada. Dentro del matrimonio, todo. ¿Y si se lo pido, si se lo pide a Ernesto? ¿Qué? El dueño de todo esto. Bueno, su actuación memorable, la suya. No, pero ¿quién usted? Pues, no, escúcheme, fuera, a mí me tocaron todos los parlamentos. Como el de Los Simpsons. Nunca vi Los Simpsons. No escucha Pettinati y no ve Los Simpsons. La traductora Julia siempre estaba ahí y Kimberly, voy a tener que apurar porque no entramos, ¿sí, no? Y Kimberly le reiteraba una y otra vez que no creía en el sexo antes del matrimonio. Bueno, ¿usted cree en el sexo antes del matrimonio? No, por supuesto. No, ni en el sexo ni en la... Bueno, no puedo decir no creo porque conozco casos que sí, pero el sexo y la convivencia... Sin hacerlo antes del matrimonio, a mí me da un miedo. Ah, entonces usted cree. ¿Usted cree? No, quiero, o sea... ¿Cree o no cree? ¿Sí o no? Sí. No, ¿antes del matrimonio? No. Entonces sí. ¡No! ¿Pero sí o no? Antes sí, ella no está casada. Pero no, ella no cree en sí misma. ¿Ah? Ahí nos quedamos solos. Ahí nos quedamos. Mira, mire, Lugo. Por pegarle a la... ¿Pero se escucha? Sí, se escucha. No, a mí me parece que no debe ser muy recomendable... casarse sin haber tenido previamente relaciones sexuales y sin convivir también, porque esto es un mundo. Claro. Hay un mundo atrás de eso. Usted está en contra. ¿Me interpreta? Claro. Está en contra de Kimberly. Sin embargo, debo decir que conozco gente que se casó y convivió posterior al casamiento. Son felices hasta el día de hoy. Claro, qué lindo, ¿no? Lo cierto es que con el tiempo se comprometieron y él empezó a pagarle clases de inglés a ella. ¿Me sigue? Sí. Entiendo, claro. Ya lo tomaron como algo, una herramienta necesaria. Más que nada porque la idea de él, ¿cuál era? Que se instalaran en el Reino Unido una vez... Claro. Ya se fueron del restaurante, ¿eh? Puede volver la música, no hay problema. Entonces... llegó un día en el que estando él en Inglaterra... Me quiero detener acá... Kimberly le dijo a Jeffrey que mandara $200,000. Opa. Tipo, mensaje de Bieber, mandate $200,000. ¿Así no? ¿Onda? 100, claro. 100 de jamón del rico y $200,000. Sí, entra el perro y mandame $200,000. Pero que no... No queda acá la cosa. Que no lo mandara a nombre de ella. Porque parece que ella estaba en el clearing ucraniano y no podía sacar nada, se lo retenían. ¿En Ucrania el clearing? No. Sí. Es fácil entrar al clearing ucraniano. ¿Pero cómo salís? Salir es imposible. Sino que a nombre de la wedding planner, porque ya estaban preparando la boda y había una wedding planner.
una tal Cristina con K. Yo no confío en nadie que se llame Cristina con K, ay, con todo respeto. Y claro, la pregunta que surgió, ¿cuál es? ¿Para qué? Claro, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué eran esos 200 mil dólares? Bueno, qué? Para poder comprar... ¿Qué? Tranquilo, Luis. Para poder comprar una casa ahí en Odessa para mudarse juntos una vez casados. ¿Para qué? Para eso, Luis, lo acabo de explicar. Eso, ¿qué le pasa? Una casa en Odessa. Odessa o de esta otra, le dijo Kirchner. Después, si, digamos, convivíamos bien, nos podemos mudar juntos a tu querida Inglaterra, pedazo de imbécil. Le decía ella porque era una tierna. Geoffrey, enamorado como estaba, ni se lo cuestionó. ¿Ni le mandó la guita? Le giró los 200 a nombre de Cristina. Le sobraba, ¿no? Pero una vez realizada la transferencia, y prepárense porque viene el segundo diálogo, sí, surgió un problema. A Cristina no la dejaban retirar el dinero. En Ucrania son inflexibles. Salvo que Geoffrey se casara con Cristina. Es decir, un marido le podía mandar plata a su esposa. ¿Me sigue? Sí, claro. Pero no un desconocido. La traba estaba en que Kimberly estaba en el clearing, entonces no podía recibirlo. Lo dijo usted. Entonces se tenían que casar. Pero ellos no se habían casado todavía. Entonces tampoco lo podía recibir Kimberly. En realidad, era un mero trámite. El tipo, es decir... Geoffrey tenía que volver a Odessa, como iba siempre, de hecho le quedaba de paso porque iba a vender metal. Se callaban en 10 minutos, ahí en el registro civil de Odessa, es así, todo muy rápido. Cristina retiraba el dinero, le daba el dinero a ella y enseguida anulaban el casamiento. Uno podrá preguntarse, ¿por qué si él ya iba a Odessa, por qué no llevaba a él los 200 mil y ya se los daba en la mano? Claro. Pero es medio lento, Geoffrey. Y ahí se producía este diálogo. No lo sé, cariño. La sola idea de casarme con una ucraniana que no seas vos me da escalofríos. No lo sé, las pindongas. ¿Vos querés que en mi familia piensen que yo soy una prostituta que se casa sin tener una casa donde caerse muerta? No, no, no es eso, amor. Entonces, ¿qué es? ¿No me amás lo suficiente? Seguro que es eso. Pues bien, cancelemos todo. Chata, se cancela. Y después, cuando vengas, te van a ir a buscar los 60 invitados que vienen con ayuno intermitente hace un mes esperando la fiesta para que les entre el vestido y comer de arriba. ¿Viste el entrenador de Uruguay? Bueno, Usain Bolt va a aparecer al lado tuyo. No, mi vida, no. No se habla más. Lo hacemos como vos quieras. Después de todo es plata, pensó Geoffrey. Mejoró mucho su Bueno, porque esto es más normal, yo qué sé. Cuestión que la boda siguió adelante y tras la lectura de votos y la ceremonia religiosa, empezó la fiesta. Para empezar, la fiesta costó 20 mil dólares. Y parece que en Ucrania, por algunas averiguaciones que hicimos, con 500 dólares uno se hace alta fiesta. Inflaron un poco los costos, al parecer. Incluso el Diego Rodríguez, ucraniano, pidió una comisión investigadora. ¿Pero eso no fue, eso fue lo único turbio que pasó? ¿Por qué cambia las palabras? ¿Me explica usted? ¿Pero eso fue lo único turbio que pasó? ¿Por qué me cambia las palabras? ¿Dice turbio? Sí, dice turbio. Entonces las cambié yo. ¡Dice turbio ahí! ¡Dice turbio! Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La respuesta es no. ¿Qué cosa pasa? ¿Pasaron más cosas turbias? Sí, pasaron muchas. Pero no se la voy a poder contar ahora. Y se preguntará por qué. Porque no tenemos que ir. Continuará. Continuará. ¿Va a haber más actuaciones? Sí, va a haber de todo. Y me fui sin decir nada del fracaso de Uruguay. Me quiero suicidar. ¿Por qué me manda a hacer esta mierda? Bueno, nos vamos entonces. No puedo decir nada, déjeme. Fracasó Uruguay, ¿no? Mira, Adusto. Totalmente de acuerdo. Adusto, acá dice: hola chicos, tengo un pedido. Hoy se van, pero el lunes Adusto tiene que cantar el tema de Cantó en la Mañana. Supongo que ya está en la web. Está en la web, no lo vi, pero está en el podcast de Coqueto Escenario, en Spotify. Búsquelo allí, Coqueto Escenario. Terrible fin de semana deportivo que se nos viene. Veremos, todos tenemos mucho material para compartir. Mi pronóstico: Uruguay 1, Colombia 3. ¿El suyo? Penales. ¿El suyo? Es un 2-1 sufrido con Uruguay ganando. Bueno, me quiero ir con un homenaje a la selección uruguaya de básquetbol, que fracasó lamentablemente. ¿Los tiene a mano los audios? No los tiene. Entonces dejamos el homenaje para otra vez y nos despedimos. Ya viene Universo Paralelo. Claro que sí. Gran programa. Y nosotros volvemos, si no nos echan, ¿cuándo? El lunes. A las 15. Chao. Ajá. Comunicate con nosotros. WhatsApp y Telegram 098-979-979. Ajá. Twitter y Facebook @TPLMP. Ajá. Instagram @todo por la misma plata. Ajá.
Dale, animate, seguinos. No te vamos a defraudar. Da, da, da. Da, da, da. 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escucha.